todo, ven, lo hago yo. ¿Qué vas a hacer tú? Tú muteate. Que yo voy directo, pásame la clave. Pero que está parado. Que sé que está quieto. ¿Por qué está quieto? ¿Qué? Hola chicos, estamos quietos. Estamos quietos. Me quedo quieto. Mi juego está congelado. ¿Por qué mi juego está congelado? Espera, sácalo del congelador. Error en el directo. Error en el directo. No puede salir nada bien hoy. Bueno, lo bueno es que quedé severísimo mirando hacia arriba de Raptor, quedó mirando hacia el otro lado. Bueno, al menos está. Bro. Hola. Hola. ¿Por qué está congelado? Porque tiene frío, bro. A ver, mira, se mueve, lo pongo en pantalla. ¡Oh! ¡Oh! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Corre, corre, aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada, no ha pasado. Espera, 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 no ha pasado nada, no ha pasado nada. Es que le di calor. Ay, ay, ay. Vamos. No, no, no. A ver, aquí, aquí. Ya está, no, no ha pasado nada, chicos. Nunca empezamos. ¿Por qué murmuras? Ahora sí. Estoy preparado, estoy preparado. ¡Ey! ¡Bienvenidos a este nuevo video! ¡Soy Minecraft! Te lo digo de verdad, cuando quieras lo baneo, ¿eh? Cuando quieras lo baneo. Y tú me ibas a hacer una aparición no se puede, tío, o sea, no se puede. Yo aquí currándome el directo con efectos de iluminación, con efectos, transiciones. Y ya está, el Raptor nos la lía nada más empezar. Bro, tiene una pantalla blanco y negro. ¡Claro que sí! ¡Porque aquí somos nosotros! Hasta el directo nos lo petamos. Bueno, a ver, ahora en serio, chicos, ahora en serio. A ver, os explico. Bueno, ¡hey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Minecraft y estamos de vuelta estrenando con Flex Raptor y un invitado especial, ¡Azenix! Bro, era Esparta. Era Esparta. Era Esparta. Repito, repito. Vuelve, vuelve. Vale, 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 vale. Partiendo los tímpanos. Sí, sí. Pero Azenix también está. Bueno, bueno, bien, así, calladita. Está gritando al lado mío como tonto. ¿Qué haces? ¿Qué vas a...? Cuando quieras empezamos, vale, ¿ya? ¿Ya? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Espera, vale, espera, esto no ha empezado, esto no ha empezado. Espera. Espera. ¿Entro ya? La gente pregunta qué hace Esparta ahí. Yo tampoco sé, bro. Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. 3, 2, 1. ¡Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo. Soy Minecraft. Aquí estamos con Flex y Raptor estrenando la serie de Entre Dimensiones. ¡Primera dimensión! ¡Agua! Y bueno, esta serie, aunque bueno, que ha sido creada por Flex. Hola, Flex. Gracias por crear la serie. ¡Felicidades, Flex! ¡Qué bien lo has hecho! ¡Felicidades! Lo has hecho muy bien. Bro, gracias, bueno, gracias, gracias. La serie, este capítulo es más de información, más que otra cosa, ¿vale? Vamos a empezar un poquito el survival y os explicamos pues de qué va la serie y tal, y horarios. Entonces, es una serie que vamos a ir rotando entre los canales de Raptor y Flex. Cada día va a tocar un canal diferente. Va a ser los martes, jueves. ¡Epa! No llores, Flex. Ay, no, me equivoqué, dije esto. A ver, a ver. Te la pongo en blanco y negro, un momento. Tarda 3 años en poder ser blanco y negro. Sí, cuando diga, ¿estás listo? Vale, ahora, ya. ¿Cuál es la que dice? ¡Ostras! A veces sospeta el volumen a veces del micro, ¿eh? Bueno, la cosa es que la serie la vamos a estar rotando entre los canales de Raptor, Flex y el mío. Va a ser martes, jueves, sábados y domingos. Y vamos a tratar cada día de, aparte de estar nosotros tres, de traer a un invitado especial pues, que nos va a acompañar. Esparta. Y hoy, sí, sí, sí. Mira lo que guapo está Esparta. Esparta, para el que no le conozca, es un antiguo niño youtuber que creció y se dedicó a los estudios. Y se fue a YouTube. Espera, aquí lo tenemos. Esa es una vaca, acá está Esparta, me tonto. Eso es una oveja. Oye. Ah, no, es una vaca. Bro, es este, que Esparta lleva una sudadera azul, ¿no te acuerdas o qué? He estado media hora esperando mi presentación para que me confundéis con una vaca. ¡Qué desastre, qué desastre, qué desastre! Caña y azúcar. Bueno, entonces, chicos, la serie es una serie de mods que vamos a estar haciendo en directo todos los días que hemos mencionado a la misma hora, a las 10. Hoy hemos empezado tarde, pues porque... ¿Lo digo o no lo digo? ¡Problemas técnicos! ¡Problemas técnicos! Ha sido problemas físicos. Físicos y químicos. Y psicológicos. Psicológicos. Yo no sé si decirlo. Me hicieron bullying con temas que no se pueden hacer bullying. Pobre hombre. Un hombre traumado. La madre de Flex ha atropellado una moto y se ha tenido que ir justo antes de empezar el directo. Yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. Bro, quedaste muy mal ahora. Te digo que no hiciste muy bien con eso, bro. ¿Eh? Me voy, ¿sabes qué? Me voy a hacer. Bueno, pero todos dejar un like para que la madre de Fez se recupere. En el horizonte me lo voy a hacer y no me pidan que vuelva. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer una casa que aún no. Bueno, entonces, chicos, antes de que eso se haga de noche, ¿de qué va a ir la serie? La serie básicamente tenemos que ir equipándonos poquito a poco, bueno, todo lo rápido que podamos, para ir visitando nuevas dimensiones. Tenemos un montón de mods, hay mods de decoración, de magia, de dimensiones. De hecho, si vamos por aquí, esto es lo de... Mira, me sale un moco, ¿no? Espera, no estoy mirando, estoy mirando. Aquí podéis ver que tenemos un montón de bloques raros, ¿vale? De Minecraft, hay armaduras, armas súper raras. Hay camitas para perros. Yo quiero hacerme una cama para perro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. A ver cómo se hace. ¡Ah, que la puedo coger! ¡Hala! Bueno, chicos, y hasta aquí la serie. Me tengo que desactivar eso. A ver qué me lo desactivo. Me lo desactivo. Ya está, ya está, ya está. Yo lo que quería es ver cómo se hace. Pero bueno, ya tengo mi cama. Entonces eso, hay un montón de cosas, hay bosses súper poderosos en otras dimensiones. Bueno, entonces vamos a tener que equiparnos poco a poco para poder derrotarlos y vencerlos. ¿De acuerdo, chicos? ¡Vamos a la ¡Vamos a jugar! ¿Y esto qué es? Un moco, bro. ¡Puedo plantar tu moco! Bro, el ciclo de la vida. Van a crecer moquitos. Es el ciclo de la vida. Bueno, a crecer ¿y qué? Ah, sí, 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 vale. Antes de comenzar con lo que ya el survival puro, chicos, antes de empezar la serie nos han dado... ¿Quién me ha dado esto? ¿Quién me ha dado un cubo? Jesucristo, Jesucristo. ¿Quién leyó el libro? ¿Quién se ha estado? ¿Quién ha estado jugando con su amiguito antes del directo, chicos? ¡No! ¡No se hace, Esparta! ¿Por qué yo? Yo soy un chico sano, ¿sabes? Pues eso. Es el dios de las dimensiones que te dio ese regalo. ¡Eso no es una casa, eso es un...! Sí, es una casa. ¡Es una casa! ¡Ya tenemos casa! La invadimos y seguimos explicando el directo. Quien sea que vive ahí, lo sacamos a patazos, lo sacamos a patazos. La idea del episodio de hoy es que sea más de rollo como de investigación, ¿vale, ocuparon chicos? La casa. Entonces, hoy vamos a estar intentando, pues eso, ver un poquito qué es lo que encontramos. Vamos a buscar una casa, pues como esta, así, provisional. Tenemos que hacer camas. Nadie va a entrar por el desván, tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero vivir en el desván. No, no vayas al desván. No. ¡Qué fuerte! ¡Qué pelo fuerte me ha hecho ese! Oye, tenemos que conseguir la casa. Dale caña. ¿Estás bien? Se quema. Aprovecha el bug, aprovecha el... ¡Ah! ¡Me quemo! No quiero ser el primero en morir. Casi muere. Chaval. Y si el primero en morir pierde. Dale a la bruja, no puede contra todos. Adiós. Mike, ven aquí. Me gusta esta estrategia. Fui contra todos. Puerta provisional, puerta provisional. Pasa. Bro, que hay más zombies arriba. Me estoy muriendo. ¡Ah! ¡Que viaja! ¡Que baja! ¡Salgan aquí! ¡Salgan! ¡Adiós! ¡Está aquí! ¡Ha muerto! Primera muerte. Bueno, y Raptor en el marcador de muertes. ¡Mágico una bruja! ¡Me cago en la bruja, chaval! Eso ha sido muy gratuito. ¿Eh? ¡Sálvame, arañita! ¿Una arañita? ¿Se puede adiestrar? ¡Hola! La patada. ¡Bruja! La he matado. ¡La arañita! ¡Deja a la pobre bruja que no te ha hecho nada! ¡Es muy fea! ¡Me recuerda a mi hermana! ¡Orden en la sala! Vamos otra vez al spawn, ¡Se está haciendo de noche! Corre, por eso. Vamos a ver qué vas a hacer hoy y eso, ¿vale, chicos? Chicos, la bruja me está pegando. Aquí, esta zona es segura, porque está iluminada. A ver. Atropéllala con una moto. Vale, reglas de esta serie. En esta serie, chicos, atentos a las reglas. No podemos sacar cosas del creativo. Vale, yo ya la he violado. Tú ya has sacado una cuneta de reglas con la cama, pero bueno. No podemos, supuestamente. Tampoco. Toma de mi leche, Flex, toma de mi leche. No mueras. Toma de mi leche, tómala. Te pasaste, Nicolai. No pasa nada, bro, aparece aquí al lado. Tranquilos. Ah, cuando te mueres aparece un ataúd que tiene todas tus cosas. Tienes que ponerte encima, salta. Qué toma feo. Con el otro modo. Flex, estás bien. Me estás haciendo quedar como un imbécil. ¿Cómo se abre? ¡Abre esto! Salta encima. Pumba. Ay, no puede ser tan difícil. Con clic derecho, con clic derecho, clic derecho, clic derecho. Claro, ahora, salta encima. Pero hay que saltar encima. Pero tú no, que salte Flex. No entiendo nada. Salta. Pero tienes que abrirlo, Lo has inventado. Es como un cofre. Tú no tienes permiso para interactuar con esta grava. ¡Pero estoy grabando! ¿Cómo que no puedo? ¿Tú puedes, Flex? No, ¿cómo se hace? Flex perdiendo tus cosas. No. Bueno, ya algún día desabaremos las cosas de Flex. La cosa, chicos, es de noche. Hemos spawneado con dos libros, ¿vale? Un libro, pues el típico de mods que nos dice pues pistas sobre cómo hacer cosas para. Pues porque no sé para qué sirven. O sea, el día que quiera hacer una goma de borrar épica, pues miraré este libro. Pero este libro sí es muy interesante porque es el libro de. Sigue. Ahora sí, es el libro como principal del mod que tiene todos los retos, ¿vale? Entonces tenemos diferentes retos según de qué mods. Entonces tenemos retos de viajes, tenemos retos de Twilight, que es el mod de las dimensiones, retos de conseguir herramientas más OPs, de hacer cosas de decoración. Entonces, por ejemplo, del viaje, pues podemos empezar, ¿vale? Tomando 5 caminos: el camino del guerrero, el camino del minero, el camino del enterrador, del granjero, el camino del arquero y el camino del mago. A ver, chicos, hay que ser listos, hay que poner un bloque. ¡No! Y saltar encima, pero hay que saltar o no. Pero quítale ese modo, cámbialo. Pero no me hacen ni caso, oye, que vamos a elegir los caminos. Ay, ahora salta. Force no significa que tengas que hacer de. Si te haces derecho o algo así. Mira, tío, te has quedado sin cosas, déjalo. Mira. Déjalo tranquilo, no lo desentierres, tío, ya. Mira, lo tengo. Por favor, Dios, vale, a Fénix, puedes copiarle un libro de los challenges. A mí también, otro. Y al otro también. Bro, mis cosas, ¿dónde están? Muy bien. Bueno, chicos, a ver, atentos. Tenemos que definir nuestros roles. ¡Ay! Tenemos que hacer una party. ¿Cómo llamo a la party? El nombre del grupo. Creo que no puedo entrar. Esparta y sus amigos. Mikelex y Raptor. Oye, Esparta, cópiame tu libro, porfa. Que nos dio libros normales, nos dio... Oye, Mike, me siento marginado porque es Mikelex y Raptor. Voy a invitar a Flex y a Raptor. ¡Hala! Invitar. El problema es que no puedo aceptar porque me dieron un libro normal. ¿Y a mí? ¿Me marginaron? Pero ¿por qué no sabe? Me cago en vosotros, venga, ya... Decía que no se podía poner un creativo, pues mira... A tomar por saco. Es que estos son más ¡Primera regla! ¡Libera! ¡Por ahí mismo! Tomad y bebed todos de él, porque esta es mi libro. Pero ahí de una vez te rifas el otro también. Ya, lo he rifado, pero se ha quedado este que es un egoísta. Dale el otro. No, yo solo tengo uno. ¿Cómo que? ¿Por qué te ha dado dos libros? ¿Y por qué llueve leche? No, yo no tengo nada. Aquí. Esto es leche, bro. Sí, ¡Ahí! Vale, ahora. Aceptarme la party, asquerosos. Yo ya estoy. Bueno, está en la party. Vale, somos muy feos aquí, que leches. Ya estoy. Bueno, y ahora tenemos que elegir nuestro camino. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Yo claramente voy a ser el minero, porque tengo que conseguir mucho diamantito. Así que me voy a hacer minero, chicos. ¿Qué vas a hacer tú? Yo voy a ser... ¿Qué? Wizard, yo voy a ser Wizard, yo quiero ser el mago. No me decido, es que no soy mago. No vale repetir. Yo quiero ser el guerrero. ¿El guerrero? Oye, bro, solo me dieron una pechera, ¿dónde está el resto? Yo los guantes. A ver, a mí me han dado. Bro, me han dado hasta una mochila, chaval. Me han dado una mochila y un pico. ¡Puedo ir a buscar diamantito! Mike, Esparta es el granjero. No, ¿por qué me dejaron el granjero? Se pasaron de lanza. Sé granjero. Oye, yo no sé granjero. Así es un pico. Parece una azada. Digo, no. Bro. Venga, ponte de mago, reptil inútil. ¿Cómo me pide el mago? No me deja que la mierda. Bien, plántanos cosas. Consigue comida, planta esto. ¿Por qué me toca a mí ser esto? Y pan también, chaval. Alta habilidad, bro. ¿Por qué me toca a mí ser esto? No sé, pues porque eres el farmer. Esto no está simétrico, qué asco. Está fatal hecho. Cuando vuelva a la mina quiero unos cultivos bien hermosos. Como los ojos de Flex. Yo le ayudo. ¿Y ese porque tiene una espada? ¡Ah! ¡Mira! ¡Un friki! ¡Es otaku! ¡Lúchate! Hasta que no aprendamos a abrir las tumbas. ¡Ey! Alguien se tiene que haber pillado el kit del... ¿Qué te has quedado sin espada? ¡Devuelve mi espada! Raptor, pero Raptor, hay que aprender a abrir esto. Raptor, abre tu tumba. Raptor, no me mates, dame mi espada. ¡Raptor! ¡No toques al guerrero! Dame mi espada. ¡Ahora soy el guerrero! Toma. Ahora soy el guerrero. ¿Cómo se abre? ¡Oh! ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo hiciste? Salté y clic derecho. ¡Ah! Había que saltar, lo sabía. Yo creo que sabía que salté y derecho. ¿Por qué me van a pegar a mí? Vale. Y ahora que tenemos cada uno nuestro camino, pues nada, chicos, cada uno adiós. Muy buenas, cada uno continúa su camino. Que yo no quiero buscar el diamantito. ¿Y yo por qué tengo que ser granjero? Y volveremos aquí en Navidad para comernos los cultivos de... Tengo patatas. Bueno, ahora en serio, La cosa es que ahora se nos van a desbloquear a cada uno pues un camino para seguir adelante. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen, siguiente reto, tengo que hacer una mesa de crafteo portable. Y aquí me dice cómo hacerla, con una mesa de crafteo y un palo. Pues poquito a poco iremos haciendo cada uno nuestro camino, pues para conseguir nuevas habilidades. Y nos van regalando cosas por desbloquear logros y todo esto, ¿vale, chicos? Pero bueno, eso lo haremos más adelante porque ahora lo que hay que hacer es la casa provisional. Y ya, ¿vale? El episodio de hoy es rapidito porque se trata de, pues, como la primera toma de contacto con el mundo. Hay que ver, pues, qué no sabía, qué cosas se pueden hacer. ¿Y yo qué hago con una azada? ¿Eh? ¿Qué voy a picar? ¡Cultivos! ¡Hay que hacer cultivos! Chicos, Flex, ¿dónde vas? Ya tengo mi casa. No vas a dormir de pie, idiota. Le ponen cultivos, ponle cultivos ahí. Ahí está. Te van a crecer patatas en el techo. Pero van a hacer una flor. Van a hacer una. ¡No! ¡No! ¡No cultivo, idiota! ¡Te pasas, te pasas! ¡Wingardium Leviosa! Vale, venga, chicos, vamos a por madera. Vas a hacer un... Está pegando el friki. Tú que está esto lleno de... Es verdad, ¿tú puedes hacer hechizos? Sí. Wingardium Leviosa. A ver si sabes hacer magia, Levántame el rabo. Wingardium Leviosa. No, es Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. No funciona. Pero, oye, Warrior, defiéndenos. ¿Qué? Mira lo que me dropeó un zombie. ¿Qué te dropeó? Defiéndeme. Mira. ¿Diamantito? Ostras. ¡Diamantito! ¿Qué? Un espíritu. Bueno, pues empieza bien la serie. Está volando. ¿Qué es esto? ¿Cómo que el espíritu? Oye, ¿quién ha invitado al espíritu? Mano, cántalo, chaval. No se puede. ¡Ay, magia! ¡Mata al espíritu! ¡Me da miedo! ¡Ahora lo mataron! Bro, si era un espíritu murió. Solo nos puede matar el raptor. Ahora sí podemos ir por madera, por favor. Claro, y te pica el suelo. Venga, vamos por madera. Porque en toda serie de Minecraft siempre se empieza talando madera y haciéndonos un pico de... ¡Ah, pero si ya tengo pico! Yo voy por piedra, chicos, que soy minero. ¿Qué? Mi diamante, porfa. Mi diamante, bro. No, es mío. ¿Qué? ¡Yo quiero madera! Te lo cambio por una flor. Me gusta mucho tu flor, bro. Gracias, mi diamante, bro. No. Me gustas tú. Lo sé, por eso te invito a la serie. Ah, por cierto, en la mina hay un montón de ores raros, aparte de los normales, pues porque tenemos muchos mods, entonces hay plata, hay bronce. Ya les podéis hacer muchas locuras. ¿Qué haces aquí? No puedo salir, no tengo bloques. ¡Yo te hago, Wingardium Leviosa! No es volar. Eleva aquí mi rabo, perro. Algún día lo conseguirás. Bro, Mike, pica hacia abajo, estoy seguro que tiene una mancha aquí abajo. ¿Sí? Pico, préstame ese pico. No, que el pico es mío, tú eres el... Tú con la espada. Por aquí. Sí. Vamos por aquí, ¿Qué está pasando? ¡Oh, es verdad que aquí hay algo! Hola, bro. No, te voy a dar piedra. ¡Oh, qué descubrimiento! Ahora estoy mojado. ¡Eh! ¡Un ore nuevo! ¿Qué es eso? Es Iron. Es Iron. No. Es carbón duro. Hard carbón. Está durísimo. Vamos a hacer un coche de carbono, chaval. Está mamadísimo. Chaval. Es un carbón mamadísimo. Sí. ¿Y para qué sirve esto? A ver. Sirve para hacer carbón. Qué inútil, ¿no? Otro ore. Y para hacer almas. Tú, hay muchos ores inútiles en esta nueva. Esto sí es hierro, ¿no? ¿Es hierro? ¿Entramos en la edad de hierro? ¿Me confirman? Bro, ¿nos puedes ayudar a salir de aquí? Sí, esto es hierro. Tío, este texto pack no me gusta, es muy lioso, ¿eh? Sí, pero nos puedes ayudar a salir de aquí, una escalera o algo. Sí, os ayudo ahora en la otra vida. Nos vemos. Venga, os hago una escalera, pero os dije que pillaréis madera. Me voy por la era de piedra, chavales. Yo estoy por la edad de los metales ya. Yo no tengo nada, tengo madera nomás. Todas magia, hace aparecer cosas. Pero no sé hacer nada, apenas si vengo a este mundo y no sé hacer nada. No sé hacer nada. ¿Por qué es inútil? Como en la vida real. ¿Por qué no se acaba esto? Ah, mira, aquí, aquí. Mira, estaba subiendo una montaña, con razón no salíamos. Voy a hacer mi mesa de crafteo portable. Quiero esto. Bro, Esparta es el que más ha hecho. ¡Fuera, fuera! ¡Esto es mío! A ver, el libro nos dice qué cosa tenemos que hacer, ¿verdad? Esta mesa, sí, pillamos esta mesa de crafteo. ¡Tú! Y hago un palo con los troncos aquí. ¿Yo qué? ¡Que me ha robado la mesa! Palo más mesa de crafteo portable. Mira, la tengo. Ah, sí, pues yo también tengo una. ¡Mira, mente el logro! ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué es eso? Es una mesa de crafteo portable, ya la puedo craftear aquí. ¿Qué te crees? En mi mano, tranquilamente, sin tener que dejarla de suelo. ¡Hola! ¡Es una mesa de crafteo portable! Mira, necesito... Ahí me voy a hacer una hacha. ¿Qué es esto? ¿Esto no es piedra? ¿Y me puedo hacer un horno portable? Oye, que no me puedo hacer un hacha. Oh, esto no se puede. Que no me puedo hacer un hacha, chicos. ¿Qué es esto? Con piedra. Tienes que refinar la piedra, tienes que refinar la piedra. Mira, no, ¿cómo que hay que refinar? ¿Desde cuándo hay que refinar la piedra? Te dejo mi horno por 5 euros a la semana. Uy, quiero meter mi pan en tu horno. Pero pon algo para que He puesto madera. ¿Qué? Mira tras tuyo, Mike, mira tras tuyo, bro. ¿Qué es esto? ¡Guerrero! ¡Guerrero! ¡Defiende la villa! ¡Defiende la villa! ¡Eso! Bro, que está haciendo tiro o algo, ¿qué le pasa? Déjale que haga. No, pero, a ver, pero si he puesto madera, ¿por qué no se está cocinando? Wingardium Leviosa. ¿Quién sabe, Mike, por qué no se estará cocinando? ¡Hola! ¡Que va toda leche! ¡Que va toda leche! Vale, a ver si ahora ya funciona. Ahora, con la piedra. Mira lo que tengo ya. Mira. Tengo un hacha, chavales, tengo un hacha. Es que te está haciendo team, mira. Team. Necesito madera. Vale. Pues. Mike, ¿la adoptamos? ¿A quién? No, mata la cosa. Oye, pero no estaba haciendo team. No, ya no. Se ha revelado. Huesos. ¿Qué tropió? Otro día más. No, dos huesos y una costilla, chaval. Tengo esmeralda. Tengo costillas. Tengo esmeralda. ¿Y para qué me sirven a mí las costillas? Te doy una esmeralda a cambio de costillas. Esto al principio es todo muy raro, no me entero de nada, tío. Yo tampoco entiendo ni qué estamos haciendo. Hola, saludos. Tengo una serie survival. Yo tengo una Míralo. ¿Qué? Mírale la carita. Qué friki, chaval. Pobrecito el mago. Me está pegando algo. Que tengo aquí el autosalto, me está poniendo enfermo. Ahí está. Pues vea, yo pillo maderita y me hago mi set de armaduras y ya tengo diamantito, entonces no necesito buscar diamantito, ya lo tengo. ¿Tomamos la casa esta de la bruja de antes y acabas ahí la serie? Vamos a por ello. Me parece ir a esa casa. Vamos. Claro, pero primero hay que pillar madera. Una ocupación. Sí. ¿Cómo era el dicho? Una nueva serie, nueva ocupación. ¡Ey! ¿Qué he dicho? Nunca lo había escuchado. Me lo he inventado, ¿vale? Eso no me improvisa sobre la marcha. Gracias. Es que mi mente va más rápido que la serie. Oye, soy yo, tengo complejo de Bad Bunny, no, de Bugs Bunny. De cerdito, el conejo que saltaba. Tú, no me gusta nada este texture pack, me voy a cambiar. Ah, no, que no tengo. Para el siguiente episodio me lo cambio, no me gusta. Bad Bunny, el conejo malo. Bad Bunny, Bugs Bunny se parecen. ¿Qué me va a hacer? Ah, sí, espada. Vale, me hago por aquí. Mira lo que tengo una serie de espadas, chaval. Espera, que yo me estoy haciendo mis cosas. Me hace una espada. Aquí, ¿cuál era mi piedra? Y encima tengo una azada de metal. Soy como un guerrero. Yo necesito matar ovejas. Voy a cocinar patatas. ¿Para qué quieres matar ovejas? Déjalas tranquilas, que no te he hecho nada. Para completar una misión, yo quiero completar una misión. Mike, tengo patata cocinada. Dame. No me la robes. Aquí. La tengo. Hay patata. ¿Tienes madera, Esparta? ¿Alguien tiene madera? Toma, Flex, una patata para ti también. Es para todos nuestra patata. ¿Cómo que no solo para mí no? Toma madera. Toma, pero no le echaste mi patata. Toma, anda. Ahí. Lo tenemos, chicos. Mira. Este arbusto nos da bayas. Mira, soy Bugs Bunny. Vaya, Mike. Vaya. ¡Vuelve mis bayas! ¡Que vayas! Miren, voy a completar una misión. Hola. Trae más antorchas. ¿Qué es esto? Bro, tenemos casa. Nuestro nuevo hogar. Aquí va mi camita. ¿Qué? No entra. Que no subo. Así, ya está. Sí. Bro, hay que hacer remodelaciones. Hay que hacer reforma. Tranquilo, yo me voy. Bro, la ampliamos un piso, la ampliamos un piso. ¡Que no puedo salir! ¡Te he atrapado! ¡Te he atrapado! ¡Ayuda! ¡Que alguien le ponga agua! ¡Auxilio! Mi camita. Vale, yo digo de tomar la otra. Esta casa es encantadora, Flex, pero la otra no. Mira, Mike, mira, Mike, mira lo que conseguí, Mike, mira lo que conseguí. Es perfecta. ¿Qué? Es una cama para dormir. Mira, ampliada, chaval. Es una cama de verdad, parece un saco de dormir. ¡Me la he robado! ¡Ya tengo dos camas, ya tengo dos camas! Gente, algún día todo lo que veis. ¡Ah! ¡Cultivos del Esparta, chaval! ¡Cultivos! ¡Tengo dos zanahorias! ¡Tengo zanahorias! ¡Tengo zanahorias! ¡Era mío! ¡Qué grande! Yo lo planté zanahorias. Planta más, dale las semillas. Toma, semillas, planta más. Tengo patata. La tienes. Toma. Ahí. Bro, soy el más eficiente de este momento. Algún día todo lo que veis a vuestro alrededor será una mansión. Bro, mira. ¡Hola, patatas! Y zanahorias, bro, pero que son míos. Ya está. Oye, aquí hay una persona que se ha colado que está haciendo cosas invisibles. No será Fénix. ¡Oh, Dios del Olimpo! Venga, vamos a tomar el castillo y acabamos con esto. Si era Eric. Vamos aquí. Vamos. Dame mi cama, Flex. Ah, es verdad. Antes de ir ahí. Quiero ver mi libro de retos a ver si he desbloqueado. Porque antes me he hecho la mesa crafteo, así que la he completado. Y por completarla me dan dos cofres que no podía haberlos hecho yo, ¿no? Claro que no. Yo no sé cómo hacer. ¡Perdí mi libro! ¡Mi libro! Y por el siguiente. ¡Ah! El siguiente reto es hacerme el saco de dormir, que es lo que había hecho Esparta. O sea, lo que había hecho Raptor. Esparta. Es lana, bro. ¿Cómo habías conseguido la lana? Bro, por allá hay ovejas, por allá hay ovejas. Por el norte, Mike, hay ovejas. Paso ir al norte. Vamos, Esparta. Tenemos un episodio que terminar. No, te pasaste. ¿Qué? Te pasaste, estoy aquí. Qué bien esa cara tan larga. ¿Ya? Dame mi cama. Te digo, Esparta, hola. Vamos. Pero me estaba mirando al cielo, te crees. ¡Ah! Que me he confundido. La confusión. ¡Ay, qué pedo de Raptor! La cabeza de Raptor. A ver, abre eso, Raptor. Recupera tus cosas. A ver. ¡Eh, cuidado! ¡Invasión! ¡No invadas nuestro hogar! ¡Ay! ¡Mike, me estás pegando! ¡Que no veo nada! ¡Tío! ¡Lo ha matado FlexVega! ¿Qué pasó allá arriba? La cosa se pone muy seria, gente. Yo no veía nada. ¿Qué pasó allá arriba? ¡Tío! ¡Lo mató FlexVega! ¿Para qué pegas sin avisar? ¡Me cago en ti! ¡Lo estaba subiendo! Las tienes tus cosas allá arriba. No, ¿cómo abro yo las cosas? Con un salto me mata. ¿Arriba dónde? No rompas el bloque que tienes de tierra. ¡Me mata! ¿Pero cómo pillo mis cosas? Mi cama. Espera, por al lado. Bro, morí. Por al lado, pero que necesito a alguien que me pique esto. Ven, yo te ayudo, ven, por aquí al lado. ¿Dónde? A ver, estás rompiendo mi casa. Tío, me siento inútil, chaval. Te voy a meter esta flor. Ven. ¿Cómo te pillé? ¡Ay, sale uno chiquito! Necesito mis cosas. ¿Pero y cómo hago yo? Rompe, ya te los maté a todos. No, aquí hay dos. Yo no tengo una cosa muy grande, son mis cosas. Salí, lo tengo. ¡Ay! ¡Me va a matar el pequeñito! No, a ver, guerrero. Ayúdame con... Estoy muy fuerte, nadie puede conmigo. ¡Ah! ¡Me cago en todo! ¡Ay! ¡Ay! Tú, pero que esto no puede ser. Dale. ¿Cómo el guerrero es tan inútil, chaval? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo se hace? Salta. Vale, ya sé cómo se hace, Bro, ¿por qué tantos hay aquí? Vale. Ah, hay un spawn, chavales. ¿Dónde? Yo lo pico, tengo el kit del piquero. ¿Dónde está? ¡Maldito picador! ¡Haz algo! ¿Dónde hay? Acá arriba. No hay ningún spawn. Arriba. ¿Es un spawn? Lo tengo. Ya está. ¡Hola! ¡Cosas chetas! ¿Qué? ¡Tengo pantalones! Oye, devuelve. Deja cosas en el cofre de las que había, que quiero ver. ¿Para aquí? Te lo cambio por un corazón de zombie. Yo por una botella de encantamiento. Power 3, me lo quedo. Botas, me las quedo. El scroll, el mapa, me lo quedo. Esto también. Toma. ¡Bro, una bomba! ¡Tengo una bomba! ¡Ostras! Esto está cheto. Tengo unos pantalones y unos zapatos nuevos. ¿Dónde? Aquí. Chicos, pues nada, bienvenidos a mi hogar. Aquí vivo yo. ¡Hay otro spawn! ¿Cómo que hay otro? Me pide el piso de arriba. ¡Auxilio! ¿Se podía subir más? Se murió. ¿Pero hasta dónde se puede subir? Ven aquí, baja. Bajo. Al piso de en medio. Bajemos, vamos abajo. Hola. A la derecha, ahí. Aquí. No bajes tanto. ¡Ah! Bro, mátalo, bro, mátalo. No me cago en... Que soy yo. Ya, aquí. Ahí. Ah, aquí está la cara de Flex. Flex. ¡Ah! ¡Oh, que está petado esto de gente! ¡Flex, déjame bajar! Hola, Minecraft. Hola, ya he vuelto. Qué patada. ¿Cómo se recogen las cosas? Tenemos que tomar la dungeon para poder vivir aquí tranquilo. Ya está. Mike, no hace falta. Gente, ya sé cómo se recogen las cosas. Tienes que darle clic derecho a la cosa y cuando te sale lo de que power, solo tienes que ponerte encima y shiftear. Está hecho para que no se te caigan las cosas a la lava. Tranquilo, Mike, no pasará nadie por aquí. Ah, vale, pues ya tenemos casa, chicos. Tenemos casa. No, pero yo es que mi habitación justo quería que fuese esa. Bro, soy caprichoso, ¿vale? Vas tú solo, lo tienes. Pero si está ya. Mira qué bonito se ha quedado. A ver. Nah, bro, chicos, yo puedo dormir en el caldero. Y si pongo el agua caliente, será un perrito caliente. Oye, ¿por qué tiene la habitación más chida de todas? Bro, porque hay un cactus afuera. Nah, yo me quedo en la otra que había puesto. Me quedo en la otra que para eso había puesto la cama. No, la otra es mía, la de arriba es mía. No, que he puesto mi cama. Esta es mía ya. ¿Cómo que? Necesito iluminación. Esparta, tú eres un iluminado. Te va a iluminar tu abuela. Ilumina. Gracias, porque soy buena persona, ¿eh? Gracias. Hola. Mira. Y hay una setita aquí en una maceta. Y hay un cactus. Uy. Quiero una flor. ¿Alguien que me dé una flor? ¿Puedo plantar una zanahoria? Quita. Una flor, por favor. Mira, tengo una cherry bomb. Chicos, hay un espíritu con armadura de diamante afuera. ¿No me sirve? ¿Una patata cruda? No, tampoco me sirve. No, tampoco. No, una flor, he dicho. Ah, una flor, toma. Ahí te quería ver. Todas las semillas son para ti. Ahí está, ya tengo casa. Bienvenidos a mi humilde morada. Vale, ¿tienes un piso arriba? Tengo claustrofobia, vamos a presentar. ¿Qué? ¡Que no rompas mi casa! Pero que no puedo salir de aquí, ayuda. No. Mira, le puedes ver por la ventana. Se me ha quedado aquí el punto de muerte. ¿Cómo se quita el punto de muerte? Como habéis dicho que era. Control B. Nerate System. Borrar. Salgo por la puerta. Vale. Pero bueno, vamos a despedir. ¡Pedid un deseo! ¡Una estrella fugaz! ¿Dónde? ¿Te has ido? Tú, que está peta esto de bicho. No sé si era buena idea presentar fuera. Oye, ¿quién quema? Este quema. Bro. Este está bien. Volvemos a entrar. Sí, adentro. Retirada. ¡Que entran! Cierra. ¿Y esta placa? ¿Qué es esto? Bueno, venid. ¿Cómo que hay un boss? ¿Dónde? Nosotros, en nuestro primer episodio de Entre Dimensiones, vencemos el boss de nuestra propia dimensión. ¡Ah! ¡Que aquí es invisible! ¡Es invisible! ¡Es un boss! ¿Y esto qué es? ¡Oh! Tengo una... Chicos, pero mira qué guapo estoy. Que no me va a vencer ningún boss. No sé dónde ha salido esto, creo que lo maté. Mirad, estoy encantado. Bro, tengo un shield, mira. ¿Qué es esto? Y tengo un corazón de zombie, me lo tomo. No me lo puedo tomar. Vale, gente, la última cosa. Voy a leer este scroll que he conseguido venciendo esa super dungeon. Nothing to identificar. No sé qué es esto, bueno, pues para otro. No lo quiero. Me lo puedo comer. ¿Hace mucho daño esto? Bro, sí, mucho. Mike. ¿Qué? Granada de humo. Para no se lanzarla. ¡Ay! ¿Para qué sirve eso? No será una granada de humo. Vale. Pues bueno, chicos, en fin. Así va a ser la serie de Entre Dimensiones. Los siguientes episodios esperemos que somos. Estoy intentando identificar. Los siguientes episodios esperamos que sean más organizados. Es que pues no sabíamos lo que íbamos a encontrar. A partir de ahora pues miraremos tutoriales y tal para ir haciendo cosas ya más organizadas. Con objetivos claros, aunque bueno, ya hemos dominado esta dimensión. Tenemos una casa y a partir de ahora vamos a por más. Hostia. ¿Verdad que sí, chicos? Hostia. ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¡Ayuda! ¿Veis? ¡Ah! ¡Cómo corre tan rápido! Suscríbete ya. ¡Ey! Quiero llegar a toda prisa. Suscríbete ya. Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa. Mi meta es esa, wow. Quiero llegar a toda prisa. No hemos terminado. Se me ha olvidado saludar a la gente que ha ido donando y todo eso. Que hay mucha gente. Primero la gente que se ha hecho miembro del canal, como Juan Carlos, Rasek123, Luna Wolf, Fran Lautaro, Angel Crack Videojuegos, Alejandro Sam. Sandrano, Alejandro Sandrano, perdón. Lucius 11, también Ariel Cerpa, Junior 19, Aldo García, el Gran Papyrus, Lady González, Jafaet Chaires, Join Moren. Saluditos también para Saulo Pro 100, Mike, ¿te mueres? Pro 124. ¿Por qué me habéis matado? Te he matado un zombie, chaval. Me está picando. Saludos también para Memo el Crack, para Natividad Hernández, para Isabel Rodríguez también, para Ángel DG, para Julio A. Tevera, para Harold Free Fire Pro, para Diego Antonio Vázquez, para Francisca Tuz y para Rosa Belia. Muchas gracias por haceros miembros del canal, para haceros con el rango diamantito a todos vosotros y también para la gente que ha donado como Carlos, Valentina Muñoz, Gabriela García, Chiluca Loca, Jaime Caipro 38, Bendidemo 117, para Antonio también, para Tirex Malo, para Jonathan Rodríguez que dice: ¿podrías saludar a mi hermano Benji Master? Por supuesto, un saludo para Benji Master, para Sergio Martínez también, Tirex Malo otra vez, saluditos, Esmeralda Player 123 también, Kirby Linter, Saulo Pro 1234, Kevin Ramos, Reverse Play, Julio 9086, Lampin Ring que dice: soy nuevo miembro. Pues muchas gracias por hacerte con el rango de diamantito. Para Free Ura, para Iker Fox, para Miguel Gamer, para Picaneco44 y para Mengardon. Hola Mike, saludame, un saludito. Vale, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete ya!